So, en honor al viaje de Israel, voy a comer algo que en Israel quise comer, pero no pude. Y es la mejor comida del mundo. Ghetto Chinese food. Dios, gracias por la comida. Que sea nutritiva a mi cuerpo. Amen. You know what? This one sucks, but this one is better. This one's sweet. Yeah. But this one, yeah, this one has no. Yeah, definitely. And you can try some of this one too. Una de las cosas curiosas de este país es. Es increíble cómo la gente tiene un pánico a una cámara. Que por cierto, estoy usando por primera vez una D7500. Pero ya, le tienen miedo a una cámara. Like, se paniquean por una cámara. El poder, ¿no? De la voz y el poder de la expresión y la creatividad. It's just incredible. Pero en nuestra little salida ahorita, excursión, compramos pizza y una soda por 10 shekels. Que viene siendo ¿cuántos dólares? Como 10 shekels, 4, si son 4, 2.90, 2.80. Como 2.80, ¿eh? 2 slices de pizza, so vamos a probarla a ver qué pasa. Right, vamos. Babe, you have to put this on. Esperando por dos personas. It's good. Yeah? Them? Maura? What was your take on the pizza? It was delicious. Better than the hotel food. The hotel food everywhere here kind of sucks. Kinda? No, that does suck. El año pasado que vine, no comí. Creo que perdí como 5 libras. Ahí, no comí. It was horrible. No wonder Jesus was always fasting. The food sucks. La pizza de Jerusalén. Holy pizza. Pizza Santa. Mira, una mexicana, salvadoreño, hondureña y guatemalteco. No, hombre. Esta es la tienda central aquí en Jerusalén. Está lleno de personas comprando, especialmente para el día viernes, que es el día de reposo, que es en las próximas horas. So, las familias se están preparando para esta celebración, para esta fiesta, y lo hacen viniendo al mercado el día de hoy. Por eso es que está tan ocupado, porque a causa de sus creencias, de lo que hacen, tienen que venir la noche de hoy, comprar todo lo que necesitan para poder celebrar el sábado, el día de mañana. Thank you. No sugar, no caffeine. Very good for that. Good. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del Cielo. Para siempre será el consolador. ¡Bravo! Aquí vamos de camino a la parte más baja en la tierra, para el Mar Muerto. Es increíble poder saber de que el pueblo de Israel pasó por acá con un calor increíble, sin nada de sombra, no hay árboles, no hay nada de vegetación. El poder saber que incluso al día de hoy hay gente que vive en estas partes, que no tiene agua ni electricidad, pero que se ha acostumbrado a este clima o esta temperatura, los desiertos de Judea. De
border is an empty space between the two countries. So we actually entered the border, you see? It's all mines. From the right side, left side, is everything covered with mines. You want to come up here? Hey, one more, listos. Bautismo es algo simbólico, específicamente porque ese es el río donde Jesús fue bautizado, en obediencia al Padre. También en este río, Naamán fue lavado de su lepra. Y eso es una foto de quién nosotros somos. And that is an image of who we are. Personas que hemos doblegado nuestra voluntad al Padre. People who have submitted our will to the Father. Y por esa razón, and for that reason, Él ha limpiado toda nuestro pecado, nuestra maldad. He has cleaned all of our sin, all of our evilness. Y hacer esto nos recuerda de eso. And to do this, it reminds us of that. Padre bueno, que estás en gloria. En esta hora venimos ante ti para darte gracias por este momento recordatorio, Señor. Que un día Jesús fue bautizado aquí. Y por lo tanto, mis hermanos, en ese sentido, Señor, de memoria, van a ser sumergidos simbólicamente en estas aguas. Señor, bendícelo en nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Porque Roberto Morales ha hecho la confesión de fe, confesando a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Yo, como ministro de Evangelio, bautizo a Roberto Morales en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Soy bautizado como un hombre salvado. Soy bautizado como. Aleluya. Yes. Being that Sadat Patterson already has confessed Jesus Christ as her Lord and Savior, as a minister of the gospel, today I baptize her in the name of the Son, the Father, and the Holy Spirit. Yes. Estoy tocando.